Señor, muy buenas noches. Estamos aquí en el, pues entregando preciado de la Nación al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que afortunadamente hoy dio un discurso que habló de seguridad, habló de desarrollo del país, habló de un crecimiento para evitar la delincuencia y habló de cómo ayudar a este país a salir adelante junto con la entrega. ¿Qué opina de hoy? Se instaló la Cámara de Diputados con una mayoría. Entonces, que nos dé su opinión de estos dos grandes eventos. Cómo no, muchas gracias. Pues antes que nada, buenas noches. Pues realmente yo sigo siendo, lo declaro abiertamente, un gran admirador del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es un hombre que el país le debe mucho. Es un hombre que siempre ha sido fiel a sus principios. Nunca se ha doblegado ante alguna presión de ese tipo. Sus palabras, yo creo que son más que elocuentes, tiene mucho de fondo. Creo que necesita realmente el país, ¿no? Todo lo que él dijo fue textualmente exactamente lo que necesitamos para sacar el país. Por otro lado, pues me congratulo mucho de que hoy será el inicio de la 60ª legislatura. Hay compañeros, amigos, diputados de muy buen nivel. Yo creo que va a ser un congreso de muy alta calidad, de alta competencia, tanto en el Partido de la Revolución Institucional, Partido de la Revolución Democrática y los demás partidos. Muy importante lo que va a platicarnos hoy, señor. Pues de eso es muy importante. ¿Algo quisiera agregar que se nos haya pasado? Bueno, no, yo simplemente quisiera aprovechar, si es posible, este espacio de avisar. Yo como director del IGATIPAM quiero dar a conocer que estamos ya pagando en este mes de septiembre en los 81 municipios. La próxima semana vamos a estar aquí en la zona centro el día martes, que es Chilpancingo, Mochitlán y todos los municipios adyacentes. Y el jueves estaremos en la Costa Grande para ver si a través de su amable conducto podemos dar a conocer a la población que estaremos por allá próximamente. Muy importante, señor, lo que nos acaba de platicar. Estamos muy agradecidos. Para redes que actualmente participan los partidos, más de 1,000,000 de gentes, un mensaje o algo. Nada más un saludo muy cordial, estamos trabajando, correspondiendo a la oportunidad y la confianza que nos dio el gobernador, esperamos dar buenos resultados y sobre todo pensar en la sociedad civil, que es la que realmente vale. ¿Su nombre, Ricardo, por favor? Alejandro Salgado de Rocha, director general de IGATIPAM. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por esta.